Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video de este su canal Sports EML. En esta ocasión vamos a estar hablando de 7 jugadores que han sido una decepción en esta temporada en la MLB. Falta poco para que termine la temporada regular en la MLB y es momento de nosotros revisar la actuación de algunos jugadores que acostumbraron y nos acostumbraron a dejar grandes números. Están resultando una decepción para sus seguidores. Y aquí, en la familia más grande de YouTube y mejor en los deportes, Sports EML, te traemos 7 estrellas que nos han dejado a nosotros con un sabor amargo en esta temporada. Y en el primer lugar de este top 7 que vamos a tener, el primero le pertenece al pequeño José Altuve. El señor José Altuve, el venezolano que ha sido 3 veces campeón de bateo y MVP en el 2017, no ha podido ayudar este año a los Astros de Houston. Muchos dicen que porque ya no hay cámara, porque ya no están grabando. Yo no hago ese comentario, pero la baja ha sido significativa. El camarero ha tenido una campaña difícil y sus números lo reflejan. El señor Altuve tiene una línea ofensiva de 224 de averaje y un porcentaje de envasarse de 322 con apenas 12 remolcadas y 3 honrones. Usted escuchó bien, solamente 3 cuadrangulares. Ahora vamos a la posición número 2. En la posición número 2 tenemos al señor Cody Bellinger. La temporada del 2019 parece un recuerdo lejano para el jugador de los Dodgers de ser MVP de la Liga Nacional, ganador del bate de plata y del guante de oro. Bellinger ahora batea para 2.15. Sí, 2.15. Eso no da ni para comprar sal, señores. 2.15. Con 15 extra bases, 10 honrones y solo 22 impulsadas. En el equipo esperan que en postemporada aparezca el señor Bellinger en su mejor versión. En la tercera posición de los 7 jugadores tenemos a Christian Yelich. El señor Yelich por 2 años seguidos fue finalista al más valioso y en el 2019 fue campeón bate. Esta vez el astro de los cerveceros de Milwaukee vive la peor de sus 8 temporadas en las mayores, con promedio de 195, 9 cuadrangulares y 19 carreras impulsadas. Ahora, cabe destacar que este año ha tenido problemas con lesiones y todo eso. En la cuarta posición tenemos al dominicano El Kraken, Gary Sánchez. El señor Gary Sánchez está acostumbrado a que lo critiquen por su defensa detrás del plato o su tendencia a las lesiones, pero este año incluso fue enviado al banco unos días por su pobre desempeño ofensivo. El dominicano de los Yankees de Nueva York tiene una línea de bateo de 127. ¡Wow, Dios mío! 127, señor. Increíble. Tiene un porcentaje de envasarse de 322 y ha conectado solamente 7 cuadrangulares. 7 cuadrangulares y 2 dobles con 15 remolcadas. En la posición número 5 tenemos al señor Craig Kimbrell. Apenas ahora es que el cerrador de los Cachorros está mostrando una buena forma. Solo tiene 2 juegos salvados en 15 apariciones. Ha lanzado 13 entradas con 24 ponches y 12 bases por bolas. El veterano de 32 años de edad está muy lejos de aquellas actuaciones memorables con Atlanta cuando sumaba más de 40 rescates y 100 ponches en una temporada. En la posición número 6 tenemos a nada más y nada menos que J.D. Martínez. Martínez no escapó al año de pesadilla de los Medias Rojas de Boston, un año malo para Boston. Solo ha podido conectar 4 cuadrangulares, pero aquí hay un dato, la menor cantidad en su carrera de 10 años en las grandes ligas. Tiene 19 carreras impulsadas y su línea ofensiva es de 2.05 de averaje, 2.87 de slugging y un OPS de 3.60. Y en la última posición tenemos al señor Carlos Martínez, el tsunami. Los Cardenales de San Luis esperaban grandes cosas del derecho dominicano al que regresaron al rol de abridor, pero en su activación tras superar el COVID-19 no pudo responder.
En tres salidas tiene dos derrotas sin triunfos con una abultada efectividad de 10.32 y le han conectado 20 hits en 11 entradas. Así que hasta aquí ha llegado el video de hoy. Por favor, en la caja de comentarios, si tienes otro jugador que te ha decepcionado este año, que no ha tenido una buena línea ofensiva, déjamelo saber en la caja de comentarios. Así que hasta aquí ha llegado el video de hoy. Como siempre le digo, me despido.